Hello everyone! Ragazzi, oggi sono a Las Palmas in Spagna in quanto italiana per chiedere alla gente come si riconoscono gli italiani all'estero. Cioè, se tu non conosci quella persona, come fai a dire è proprio italiana? Let's go! No sé, por la forma de vestir, un poco elegante, así. El peinado también, tiene como un peinado muy característico entre ellos. Yo iba a decir, sobre todo por la forma de caminar, a lo mejor así como más, no sé, más movido o algo. No sé, muy elegante, ¿sabes? Como muy a su rollo. ¿No eres la primera persona que me lo dice? Para mí son bastante egocéntricos. Tienen un no sé, que dices tú, qué egocéntrico. Como sí. Un ahora camino yo, mírame. Sí, sí, así. ¿Cómo se reconocen los italianos o las italianas por la calle? Que tú dices, ah, esa persona probablemente es italiana. Yo muchas veces lo reconozco por el estilo, porque muchos de ellos usan tatuajes tipo chicano y cosas así. Por los ojos y el pelo rubio, que son por ellos rubios también. Y son flaquitos. Bueno, estoy hablando de hombres, ¿vale? Y las chicas pues son un poco así como punky. Estoy de acuerdo con que están más flaquitos los italianos. Sí, sí. Aquí... Y los labios también finitos. Sé por qué, porque comen el espagueti al dente. ¿Y las chicas, tú qué crees? Sí, como más flaquitas, así. No sé, se le nota como en la carilla, te fijas y se nota. Creo que aquí gusta más como los músculos, es como no, más... No sé. Nosotros le preferimos flacos, la verdad. ¿Sí? ¿Te gustan los italianos? Sí, claro. Hombre, no, los italianos, a mí sí. Los que he conocido a mí sí me han gustado. ¿Cómo se reconocen los italianos? Por el acento, ¿no? Supongo. Si no hablo... No sé, por el color del pie, porque suele ser más moreno. ¿Los italianos? Sí, que yo tengo un amigo que es italiano. Y... ¿Yo soy morena? Un poco, sí. Pelo largo también. Los chicos, pelo largo. ¿Sabes qué me lo dicen? Me dicen pelo largo y aquí cortito y rizado. Sí, así. Por los gestos. Ah, habla con otra persona y hace el... ¿Cómo? Sí, yo en mi clase tengo un italiano y es verdad, hace bastante eso. Sí, lo sé, yo lo hago. Yo creía que no, pero sí que lo hago. Y ya está, no hay mucha más diferencia. ¡Ay, molto bella! Y tú le dices mortadela, tagliatelle y espagueti. Sí, siempre te dicen molto bella. Yo le digo mortadela con mayonesa. ¿Como que los italianos tienen labia? Sí, tienen mucha labia, pero una vez no es tonta, mi amor. ¿Pero te gustan los italianos? Bueno, no todos, porque hay algunos feitos, hay algunos más bonitos, pero sí. Hay algunos que... Claro. Due minuti di tempo per parlarvi dello sponsor di oggi che io adoro. Scusate, mi sono rimasta senza voce dopo tutto quell'intervistare. iTalki, o iTalki in italiano. iTalki è una piattaforma di apprendimento di lingue attiva in tutto il mondo che io adoro non solo perché la utilizzo. Io la utilizzo per fare lezioni di inglese, giapponese e spagnolo. E la utilizzo da anni, anche prima che fosse il mio sponsor. Ma la adoro anche perché c'è history. Quando mi sono messa in proprio e ho iniziato a insegnare inglese e anche italiano, lavoravo su iTalki, ero un insegnante di iTalki. E lì ho conosciuto tantissimi studenti che al giorno d'oggi sono i miei amici, quindi su questa piattaforma tu puoi imparare davvero qualsiasi lingua del mondo, ce ne sono tantissimissime. Sei tu che scegli il tuo insegnante, che può essere madrelingua e non. Io per esempio quando studio giapponese a me piace alternare tra madrelingua italiani e madrelingua giapponesi. La cosa fantastica è che è super comodo perché gli insegnanti sono davvero sempre disponibili, quindi puoi fare lezione il giorno e l'ora in cui vuoi tu. E non ci sono abbonamenti, sapete, magari di 6 mesi, un anno. Puoi benissimo scegliere di fare lezione per lezione, trovare un insegnante, ti trovi bene, continui. In Japan for 2 years and you've never been to Tokyo. I haven't. And honestly, I'm not all that interested in going. When we go back to Japan, I want to be in Kyoto and I want to be in Hokkaido. I'm a Tokyo girl, but if I had to pick one place after Tokyo, that would be Hokkaido because it's the best food in the world. So your wife is right. Vuoi passare un altro insegnante? Passi un altro insegnante senza problemi. In più puoi scegliere la tua fascia di prezzo, cioè la fascia di prezzo che è più comoda per le tue tasche, perché davvero le lezioni ci sono anche a meno di 10 euro. Quello che vi propongo, perché ragazzi io davvero credo nella piattaforma, è di cliccare il link in info box, iscrivetevi gratuitamente senza nessun tipo di vincolo e con il mio codice sconto avrete 5 euro di sconto su una lezione di almeno 10 euro. Quindi se una lezione viene 10 euro, con il mio codice sconto la pagate 5. Sonia Candy, super facile, link qui in info box. Let's go back to the video. ¿Cómo se reconocen los italianos sin saber que son italianos? Si ves a un chico, yo una creo chica. Que viéndote a los ojos. Si tienen esos ojos que tú tienes, puedo decir que eres italiana. ¿Cómo son mis ojos? Así, lindos. ¿De dónde eres tú? De Venezuela. Uy, Venezuela. ¿Los chicos, por ejemplo? Los chicos, por el acento. Si me dicen Guillermo. Guillermo. Los hombres son más fáciles, porque los hombres suelen vestir con pitillo, con camisa de botones, barba, por lo general, y también tienen la nariz muy grande. Las chicas suelen ser, bajo mi percepción, morenas. La verdad, tú podrías ser italiana.
Ah, pues eso. ¿Y yo podría ser canaria? No. ¿Por qué me dicen siempre que no? Es el estilo o la cara. Ambas. Esther, mi amor, mi estrella del amanecer. ¿Cómo se reconocen los italianos? A ver, los italianos son muy guapos. Los italianos tienen la cara como de porcelana, así como de muñeco. Los labios perfectos. O sea, parece que están operados, pero yo sé que no están operados. Yo creo que en Italia el aire es diferente. ¿Y las italianas también? Las italianas yo creo que son un poco más... menos tú. Tú eres más divertida y más alegre. Pero las italianas... bueno, no, espérate, porque conozco más italianas aquí en Gran Canaria y me parecen todas súper sensuales y alegres, es verdad. Pero los chicos, me gusta mucho su cara y el pelo. ¿Tú sabes quién es Ken? El novio de Barbie. Sí, pues yo creo que Ken es italiano. Bueno, ya sabemos, chicos, que a Esther le gustan los italianos. Me encanta. Agréguenme aquí. Es que aparte que los italianos también son caballerosos. No, yo no conozco ningún canario caballeroso. Sí que es cierto que son amables, pero de amable a caballeroso es otro estilo. Caballeroso es que te hagan así con la mano, que te acompañen a los sitios, que te miren a los ojos. Te recogen. Aquí, por ejemplo, los canarios te dicen, vale, te veo ahí en el restaurante. Los italianos te recogen. Creo que los italianos son más puntuales. Depende. A mí los italianos me hacen tener los ojos así abiertos. Tienen algo, tienen un flow diferente. A mí me gustan las cosas diferentes. Elegantes, que hablen bien, que sean cultos, que te miren a la cara, que te sonrían. Yo creo que algún día voy a ir a vivir a Italia. Me gustaría. Mi pregunta es diferente porque yo soy italiana. Sí, yo también. ¿En serio? Sí, yo también. Canario, sí, sí. Yo soy el canario en puro de aquí. Pero espera, ¿eres italiano de dónde? Reggio Emilia. ¿Ma sei cresciuto e hai vissuto? Sì, sì. Quindi sei italiano canario? Sì. ¿Cómo se reconocen los italianos, por ejemplo, cuando andan por la calle? Que tú no conoces a esa persona, pero dices, ella es italiana o él es italiano. Yo digo por rasgos faciales, porque con la cara que es más blanca, la pulsera, la forma de vestirse, y a la hora de gesticular las manos y por la forma de hablar, que habla todo muy rápido y se nota mucho el acento italiano. El español es súper rápido, el español como... pero las pulseras... Sí, la pulsera porque como siempre he visto cada italiano, por ejemplo, es que de uno siempre veo con la pulsera, se lo veo ahí. Y se cree que todo el mundo lleva pulsera en italiano, así. Pero bueno, yo creo que es por el tema del acento también. Sobre todo a la hora de hablar, por ejemplo, yo noto que una persona es italiana por el tema del acento. ¿Pero si no te hablan? Yo creo que a la hora de hablar como que sí hay gesto, eso sí. ¿Tú crees que él es italiano? Porque... ¿Canario? Creo que no. Ah, tienes razón. Exacto, canario no. No eres de Madrid. Ah, vale, de la península, por eso, exacto. Al fin y al cabo, o sea, en la península, Italia, así como que somos casi lo mismo sobre ese, digamos, me refiero como una persona, ¿eh? Yo creo que el rostro así es un poco parecido, sí. La verdad, exacto. Yo es que no más que yo digo eso, que yo para reconocer a los italianos eso, o la forma de vestir, de los zapatos y cosas así, no quiero ofender a nadie, pero la forma pija, que se puede notar un poco, nada más. Sí, no, no sé. Yo podría ser española, canaria. Canaria, no. ¿Por qué no? La cara, estilo. Va a sonar un poco raro, ¿vale? Pero yo conozco a un par de italianos, ¿vale? Y no sé cómo todos tienen la nariz pronunciada, ¿vale? O sea, todos tienen el mismo tipo de nariz. Es como más pronunciada, como... ¿Aquí no? Sí, es como más curvada por aquí. Eso es muy guapo. Es que lo leí hace poco. Es como se llama nariz romana. Pues sí, todos lo tienen, todos. Maybe por cómo se viste o cosas así, porque yo he visto como... No sé, como que siento que es como un estereotipo que hay de las personas que son muy italianas, en plan, así como lo típico de, no sé qué, la gorra, el bigote, no sé qué. ¡La gorra y el bigote! Yo diría más como la camiseta, como, no sé. Sí, en plan, si le escucho hablar, pues sí sabré identificarlo yo, pero... Hombre, por los rasgos faciales también. ¿No son como narices grandes los italianos? Los italianos son como nosotros, suelen ser morenos, así. Es difícil. Estilo mediterráneo, como nosotros. Yo no lo diferencio, la verdad es que no. Pero solemos ser muy parecidos. Bueno, nosotros somos romanos, ¿no? Aquí en España somos romanos, ¿no? Yo soy de Roma. Romanos y árabes, vosotros no. La manita. Yo normalmente cuando veo un chico guapo y con mucho tatuaje, pues yo digo que es italiano. Hay una pastelería que... ¿cómo se llama? Una heladería y solo trabajan italianos. Y se les nota, o sea, se les nota como... Por el acento también. Que es rubio, son más... lo tiene más clarito. No creo que cambien mucho con los españoles. Yo los veo muy parecidos, la verdad. Yo podría ser española. De hecho, sí. Tú podrías ser italiano. Sí, italiano. Bueno, sí. Supongo que eso es bueno, malo. Bueno. Bueno, ¿de dónde eres? De aquí, canario, sí. Si no lo escuchas hablar, no creo.
Si ven a una persona por la calle, sin conocerla, ¿cómo saben que es italiano o italiana? Si me empieza a hablar, se nota. Si vas a Italia, sí. No sabría diferenciar. Al cabo somos todos europeos, no hay tampoco diferencia. Y aún más del Mediterráneo. Pues a lo mejor por los rasgos. Y si le escucho hablar, pues sí puede detectar por el acento un poco. ¿Y los rasgos italianos cómo son? No te sabría decir exactamente, pero a veces hay algunas cosas que sí se pueden identificar. Los ojos azules o ojos claros. Y por el pelo también clarito, la piel clarita. Los gestos. Tú lo acabas de hacer, de hecho. ¿Yo lo hago siempre? No, con las dos. Diría que por la ropa o así, un estilo. ¿Cómo es el estilo italiano? Elegante o... El acento, cómo mueve las manos, sí, lo típico. Prima que me scordi, ragazzi, sempre con letto disfatto, grazie mille di aver guardato. iTalki, qui ci sta il link per iscriversi con il mio codice sconto con 5 euro off su una lezione che vale almeno 10. Check it out, grazie mille, iscrivetevi. Ciao!